por esta oportunidad. Y vamos a entrar directamente en el tema. Yo pensaba esto, que las tecnologías de la información y la comunicación han impactado mucho en las últimas décadas en todas las actividades humanas, y pienso que aún tiene mucho para ofrecer en educación, ¿no? Entonces la pregunta era esta: ¿cómo propiciamos en los docentes que las TIC no son solo una herramienta con fines educativos, sino que quizás sea un tipo de conocimiento, una forma de relacionarnos con el mundo, una fuente de valores? ¿Cómo salimos de esta idea instrumentalista de las TIC en educación? Pues, bueno, un placer, gracias por la oportunidad. Es complicado, porque yo creo que esa idea es instrumentalista de la tecnología, no es únicamente de los docentes o tiene que ver con la formación de los docentes, sino que es una idea social general, ¿no? Y por lo tanto, quizá deberíamos empezar con la educación general, la educación obligatoria, con promover otro tipo de visión, otro tipo de relación entre los seres humanos y la tecnología. Es más, esa visión instrumentalista que nos da una sensación de falso poder, de que controlamos la tecnología y la tecnología no nos controla a nosotros, es una visión muy interesada. Es una visión que interesa a quien produce, diseña y vende tecnología o a quien la usa. Desde este punto de vista, yo creo que el sistema educativo, la tecnología debería introducirse de otra manera y deberíamos ofrecer otra visión. Hay, por ejemplo, corrientes muy interesantes sobre slow tech. Hay en filosofía un par de corrientes que yo recomiendo muchísimo, que es la postfenomenología o la teoría crítica, el constructivismo crítico, como dos grandes visiones de cómo el ser humano se relaciona con la tecnología. Una micro, la postfenomenología, y otra social, política, que le interesa temas como el poder, de alguna manera, y la tecnología. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de formación y de inicial y permanente del profesorado. Y por la parte que me toca, voy a decir una cosa que a lo mejor ofende a alguien, pero la tecnología, las nuevas tecnologías, en la formación inicial del profesorado, tanto de infantil, primaria como de secundaria, es una mera anécdota. Quienes hicieron los planes de estudio no sabían más allá del PowerPoint y creían que tecnología era usar PowerPoint y una aula virtual. Y la tecnología es lo que ha cambiado el mundo. Y la tecnología es el gran determinante de la sociedad del siglo XXI. Y será la gran herramienta, quizá, de dominación, y lo está siendo, de dominación, de poder, de desigualdad y de, como diría, de falta de integración social, porque es una brecha que se suma a las ya existentes. Y lo hemos visto en toda la crisis del COVID, y si quieres profundizamos un poco más luego. Sí, la verdad que cada uno de esos puntos, como el tema de desigualdad y la brecha, son muy interesantes. Quizá podemos un poquito profundizar en esto. Sí, bueno, la brecha digital en un primer momento se definió como la falta de acceso a la tecnología. Pero cuando gran parte de la población tuvo acceso a la tecnología, nos dimos cuenta que había una brecha de segundo nivel, que era la falta de conocimientos para usar la tecnología para tus propios fines. Es decir, para comunicarte, para hacer la vida social, para ser mejor ciudadano, más crítico y para aprenderlo. Y el COVID nos ha demostrado que tener acceso a ordenador y a internet no garantiza que esas familias que tienen solo acceso puedan aprovechar la tecnología para que sus hijos, por ejemplo, sigan estudiando. No había condiciones en el hogar, la tecnología se tenía que compartir con padres que teletrabajaban, o el uso que se hacía de ella era para apostar en casinos online. Para ver porno y apostar en casinos online, no hace falta tecnología. Quiero decir que no va por ahí el futuro. Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, ve la publicidad que hacen en televisión de plataformas tecnológicas, se da cuenta que son ventas de segunda mano, casinos online, ahora ya medio prohibido, y aplicaciones, digamos, consumistas, ¿no? Aplicaciones de tipo comercial. Y el problema de la brecha digital es que es una brecha que multiplica las otras brechas, la económica, la de capital cultural, la de acceso a la información y la de participación ciudadana. Cada vez más nuestra vida es digital, y cuando no estás en ese mundo digital, lo que hacen es echarte más de la sociedad, apartarte. Sí,
cada vez en los países desarrollados, si no tienes internet, no tienes conocimientos para usarlo, puedes ser o puedes participar menos como ciudadano. Es decir, el no acceso a la tecnología cada día margina más. Y esa marginación se suma a las otras, a la económica, empleos de baja calidad, por ejemplo, inseguridad en el trabajo, a la social, falta de participación política, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso decimos que la brecha digital aumenta las otras, porque a medida que la sociedad se digitaliza, la ciudadanía hace más cosas online y, por tanto, quien no está online y no es capaz de hacerlas, pues está más apartado, más homeless. En este momento, en España, tenemos una enorme cantidad de gente joven, de niños, en riesgo de pobreza. Y la crisis del 2008-2010 no se solucionó y ahora se le suma esta, a la que la brecha digital y el no acceso a la tecnología todavía introducirá más marginación. Esa es un poco la idea de cómo lo digital se suma a las otras discriminaciones y marginalización. Es exclusión. Totalmente. De alguna manera, y acá podríamos hablar de... Acá podríamos entrar en temas de accesibilidad cognitiva, o sea, muchos temas que se podrían derivar de acá, realmente. Y la necesidad de una alfabetidad digital a nivel social para la acción ciudadana que vos mencionabas, que me parece que también va por ahí muy importante. Sí, más ciudadana que consumidor. Quiero decir que muchos modelos de competencia digital lo que forman es consumidores digitales, porque son necesarios para la economía. Pero esos consumidores son muy poco críticos y que mantienen una relación perversa con la tecnología. Por ahí van un poco mis ideas. Muy interesantes. Muy interesantes y para seguir profundizando. Me voy a ir enfocando sobre esta cuestión de las competencias digitales docentes que me interesaba traer aquí. Y directamente voy a leer del modelo que tú has presentado junto a Francesc Esteves y Linda Castañeda en varias oportunidades y varios escritos. Y voy a leer esta competencia que ustedes denominaron sensible al uso de tecnología desde la perspectiva del compromiso social. ¿Nos puedes profundizar un poquito esta competencia? Sí. Creo que abunda en la misma idea que estábamos hablando. Creo que los docentes son o tienen funciones no solamente de transmisivas de información o de conocimiento, sino que tienen un cierto compromiso con el entorno en el que viven, con el entorno de su centro, con las familias, etc. Y parte de la competencia digital docente es saber utilizar esa tecnología para ejercitar ese compromiso social y político que tienen los docentes. En dos vertientes, si quieres, una como practicantes, es decir, utilizar la tecnología para ser críticos y reflexivos ellos como docentes, pero también para enseñar a sus estudiantes a ser críticos y reflexivos. Es decir, utilizar la tecnología para conocer el mundo y para actuar en él, de alguna manera, y para transformarlo. Evidentemente, esto se inscribe en una visión del docente como un crítico reflexivo desde la teoría crítica y las mejores tradiciones, pues, Freire, Giroud, teoría crítica de alguna manera, que ve la acción educativa como acción política, en el fondo. Y por ahí van nuestros tiros. Encontrábamos que las descripciones de competencia digital que hacen los organismos internacionales, pues la Unión Europea, la UNESCO, etcétera, estaban muy orientadas hacia el uso instrumental de la tecnología. Definían competencia como manejo de aparatos. Nosotros planteábamos en ese modelo holístico que la tecnología no es una, ¿cómo diría?, la mantequilla de una rebanada, sino que en el siglo XXI el ejercicio de la profesión docente es consustancial al uso de tecnología, como lo es el mundo del trabajo en cualquier otro ámbito. Y por eso planteábamos que la tecnología no era solo un además de, sino que forma parte de manera intrínseca del trabajo de los docentes. Y esa era una de las dimensiones, junto a saber diseñar actividades y gestionar el aula, saber buscar, organizar contenidos, saber utilizarla para comunicarse con familias y el contexto, ser un crítico, un práctico reflexivo con tecnología, etcétera, el resto de dimensiones de ese modelo holístico. Y para redondearlo, últimamente estamos utilizando el concepto de agencia.
Es decir, no basta con ser competente, sino que esa competencia hay que ejercerla. Y por eso estamos explorando, Linda Castañeda ha escrito algo recientemente sobre el tema, sobre el concepto de agencia en el siglo XXI, agencia digital o en la era digital docente. Y la verdad es que nos parecen temas muy interesantes porque en demasiadas ocasiones la investigación en tecnología educativa es el desarrollo o el diseño de pruebas, de medidas cuantitativas, de ideas que nos vienen de fuera, no sabemos muy bien de dónde, de organismos internacionales, de think tanks, etcétera, que tienen una visión, como decía, poco sofisticada de la relación que mantenemos los seres humanos con la tecnología. Y por ahí queríamos escaparnos un poco de esas visiones dominantes o hegemónicas. Preguntaría muchísimas cosas de cada punto que decís. Pero me gustaría pedirte una reflexión a partir de tu visión de este momento que estamos viviendo mundialmente. ¿Qué quedará de todo este agregado de tecnología así súbita que tuvimos que hacer los docentes, los que trabajamos en la virtualidad y los que no trabajaron que en la virtualidad nunca? ¿Qué quedará luego de la pandemia? ¿Qué pasará? ¿Quedarán algunos recursos? ¿Se habrán visibilizado y se apropiarán de ellos? ¿O volveremos a las antiguas formas más tradicionales de educar? Bueno, yo el otro día leí un artículo de Henri Giroux muy optimista respecto a estos temas. Yo no lo soy tanto. Creo que pasará todo lo que has dicho. Perdón. Hay un grupo de docentes que está reaccionando de una manera un poco exagerada, anti-tecnología. Nos están diciendo, no es lo mismo la educación online que la educación presencial. Por supuesto. Por supuesto, nadie ha dicho que sea lo mismo. Segundo lugar, la tecnología deshumaniza. Bueno, deshumaniza si la utilizamos de manera deshumanizada. Yo creo que de todo esto quedarán varias cosas. Primera, creo que se va a invertir en tecnología. En los gobiernos y el nuestro va a invertir en cerrar un poco la brecha digital, primero la de acceso, y en dotar de más tecnología a la escuela pública. Espero que eso se haga. En segundo lugar, esto ha sido una especie de cursillo acelerado. El cursillo acelerado que ha ido muy bien para manejar aplicaciones, pero no ha ido todavía muy bien para entender que lo que estábamos haciendo, que era enseñanza online de emergencia, no es educación online. A nivel universitario lo hemos vivido, la gente que nos dedicamos a ayudar al profesorado universitario a usar tecnología, de una manera bastante traumática y evidente. Cuando se ha intentado trasladar lo que hacíamos en las aulas presenciales y sobre todo en esta época, la forma de evaluar de las aulas presenciales al mundo online, han ocurrido cantidad de problemas. Cantidad de problemas que ha provocado que unos profesores no quieran ni oír hablar de el periodo del primer curso, de la primera parte del curso que viene, de seguir semipresencialmente, etcétera, porque encuentran que las estrategias que han utilizado toda la vida no funcionan online y tienen que reaprender la profesión. Por otra parte, saldrán cosas buenas. La gente ha descubierto que por videoconferencia se pueden hacer muchas cosas. La gente ha descubierto que online se pueden utilizar herramientas y se puede tener una comunicación realmente fluida, humana y directa. También la gente ha descubierto que la educación no es solo transmitir contenidos, estoy pensando en la universidad ahora mismo, sino que también es acompañar, es estar presente, es tutorizar, es sentir empatía, es comprender la situación del otro. Que nuestra misión como docentes no es solamente ser una especie de recipientes de sabiduría y de conocimientos que los transmitimos los alumnos de la manera más fielmente posible, ¿no? Sino que también ejercemos funciones mucho más humanas, mucho más de tutorización. Los estudiantes y los OIES se quejan de que los profesores en muchas ocasiones no hemos mostrado suficiente empatía, y que han vivido algunos de ellos situaciones muy complicadas y las exigencias de la enseñanza a distancia no se han rebajado, no han tenido en consideración quizá esas circunstancias. Espero que todo esto nos haga reflexionar también, si quieres, en la parte más crítica. Hemos visto cómo empresas han aprovechado para ofrecernos productos gratis y para posicionarse en un mercado, es decir, el mercado de la tecnología educativa es muy potente y tendrá efectos todo esto.
y de alguna manera ha puesto encima de la mesa una serie de cosas que todo el mundo retóricamente estaba de acuerdo en que eran importantes, el uso de la tecnología, etcétera, etcétera, pero que en el fondo no se trataban. Hoy nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los maestros de primaria y de infantil deberían tener más formación en más competencia digital docente, porque ahora que han tenido que irse a casa y organizar desde casa las cosas, han tenido problemas. Hoy nos hemos dado cuenta que el profesorado universitario de cualquier materia debería tener más competencia digital docente y ser capaz de planificar su asignatura de otra manera. Y a lo mejor más competencia pedagógica, en el sentido de no todo son pruebas objetivas de cuatro alternativas con un sistema de e-proctoring para vigilar a los estudiantes. Es decir, la evaluación no es solo vigilar y castigar. Alguna gente ha aprendido ahora que es la evaluación formativa y no solamente la sumativa final, o ha entendido lo que es la evaluación continua y la planificación de sus asignaturas de otra manera que no suponga o que no supone que yo tengo N horas de acceso en el aula a los estudiantes todos juntos, etcétera, etcétera. Es decir, la situación típica de la presencialidad. Yo creo que eso es bueno. Eso es bueno que nos haya puesto el tema encima de la mesa y nos haga pensar sobre ello. Quedarán cosas buenas y quedarán cosas malas, pero para la tecnología yo creo que la época del COVID va a ser interesante, va a ser positiva para la gente que trabajamos en tecnología educativa. Nuestro tema se ha visto la importancia que tiene, cosa que antes a lo mejor pasábamos un poco más desapercibidos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, que lo ha puesto como en el tapete para, bueno, replantearnos más conjuntamente y no solo las personas que se dedicaban a, ¿no?, sino todos. Te agradezco muchísimo este momento, realmente, y nos has dejado mucho para pensar, para reflexionar. Así que muchas gracias. Un placer.